El Partido Salvadoreño Progresista PSP puso punto final a su campaña de cara al próximo evento electoral. Su fórmula presidencial, integrada por René Rodríguez Hurtado y Adriana Bonilla, compartió con los simpatizantes de dicho instituto político en un evento realizado a la mañana del domingo en la fachada de la sede central, ubicada en la colonia San Benito, en San Salvador. Hemos recorrido El Salvador de punta a punta, señores, y lo hemos logrado. Hemos llevado nuestro mensaje de progreso a muchas familias salvadoreñas. Ese mensaje no nos quedemos sin votar, no dejemos que otros decidan por nosotros. Vamos, hagamos el próximo domingo una fiesta nacional. Entre las propuestas que hace el PSP al electorado salvadoreño de ganar los próximos comicios, figuran el pacificar El Salvador en 300 días. Y es que según su candidato presidencial, René Rodríguez Hurtado, lo harían sin disparar ni una sola bala. Vamos a poner orden en El Salvador y ustedes son los únicos que me van a ayudar a poner ese orden. Los veteranos, en nuestras manos está el triunfo el 2 de febrero. Pero no solo con los veteranos, sino que con los amigos, con la familia, con los compañeros indecisos. El PSP completó su fórmula presidencial el 6 de octubre del 2013 e inscribió la misma ante el Tribunal Supremo Electoral el 18 de ese mismo mes. Emilio Corea, TCS Noticias.